Más temprano, el presidente Abinader se reunió con líderes políticos dominicanos electos en los Estados Unidos para promover el acercamiento de esa comunidad con el país. El mandatario resaltó además que con el fin de beneficiar y facilitar el envío de remesas, en las próximas semanas están abriendo un banco de reservas para los más de 2 millones de dominicanos residentes en el exterior, el cual el 85% vive en esa nación. Ya está solicitado abrir también esa misma oficina en la ciudad de Nueva York. Estamos hace ya casi 2 años y allá se dio gracias. La llave que va a abrir todas las oportunidades, todas las posibilidades de que los dominicanos en el exterior seamos reconocidos. El cónclave, que se realiza este jueves y viernes, reúne a dirigentes políticos de Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Illinois y representantes de organizaciones empresariales dominicanas y extranjeras. Los partidos políticos tendrán hasta el 14 de abril a las 4 de la tarde para informar a la Junta Central cuál será la modalidad para la elección de sus respectivos candidatos para los diferentes comicios de 2024. Además, la Junta informó que requerirá contratar a 1,000 personas para a 100,000 personas para la organización de las elecciones. Carolina Oleaga nos cuenta más. Tras una reunión de casi 3 horas con las direcciones de elecciones e informática de la Junta Central, a unanimidad los partidos y el órgano de comicios fijaron la fecha para que las organizaciones políticas decidan la manera en que celebrarán las primarias internas durante el mes de octubre. El 14 de abril hasta las 4 de la tarde, para que todos los partidos presenten ante la Junta Central Electoral de la modalidad que empleará para la escogencia de sus candidatos para las próximas elecciones. En el marco del encuentro, delegados de los partidos de oposición advirtieron que una vez concluya la contienda política de 2024, la recién promulgada ley de régimen electoral tendrá que ser modificada una vez más, tras considerar que los cambios realizados no fueron tan significativos. Y con tiempo, para que no salgamos corriendo después, pero creemos que debe ser modificada en muchos aspectos. No hay grandes cambios en lo que respecta a lo que tiene que ver con los certámenes internos de los partidos. El presidente de la Junta Central informó este jueves que para los comicios presidenciales del próximo año, alrededor de 100,000 personas serán requeridas para trabajar en los más de 20,000 colegios electorales que funcionarán a nivel nacional y en el extranjero. Por eso llamamos a los estudiantes universitarios, los profesionales, miembros de agrupaciones civiles. Para reclutar al personal requerido, la Junta Central Electoral iniciará una campaña el próximo mes de abril bajo el lema Únete a los colegios electorales. Carolina Oleaga, Noticias SIN.